Está todo súper bien cerrado ahora que para irme para la playa, vaya, mi amor. ¿Tú ya llegaste? Claro, bueno, sí, de ahí me voy a subir al auto. Espera un poquito que hay una persona acá que quiere consultarme algo. ¿Una consulta? Sí, ¿tú soy dueña del 1055, no? Sí, sí, ¿por qué? ¿Pasó algo? No, no, nada. Ya, pero mi amor, ¿qué va a querer? Lo que pasa, Beto, es que yo estoy como chata, como aburrida, ¿me entendí? ¿Vámonos este fin de semana a Punta Tralca? Punta Tralca, todos los años al Punta Tralca, todos los años al Quisco, las mismas palmeras, los mismos cuchufrín, las mismas guas, todos los años. Pasemos este año entonces las cruces. ¿Y qué vamos a hacer en las cruces? Veranear. ¿Veranear? ¿Qué sé? ¿Veranear qué? Estoy cerrando el portón, mi amor, si me estoy yendo a la playa ahora. Pero, claro. ¿Tú ya llegaste ya? Claro, abre mi portoncito. ¿Y la niñita también llegaron? Abre mi portoncito, que tengo que estacionarme, que van a sacar un parte. Espera un poco. Abre mi portoncito, que me van a sacar un parte. ¿Es que estacionamiento? Abre mi portoncito, voy a parar el auto y me van a sacar un parte. Abre mi portoncito. No, yo estoy bajándome el auto, mi amor, y voy para allá. Encima, acabo de estacionar. Ya, espérate, te llamo un rato. Vamos, papito. Me presento. José Martona, alias El Peluca. Rolando Jiménez, el Zarzamora. ¿Y te hago una consulta? Sí. ¿Salsita? Zarzamora, sí, sí. ¿Salsita? ¿Panaditas de camarón queso? ¿Loco queso? Todos los años. Esas están en veda. Mira, Beto, yo no quiero que te tome mal lo que te voy a decir. Le di vuelta a la cuestión y siento que sí sé lo que podemos hacer para reactivar la llama. Hace rato yo estoy con las pilas puestas, pero sí. Hace rato que no. Hace rato que no ves. No, si vas arriendo, te puta la weá. Arriendo, estoy cerrando, me importa cuánto querés. Bueno, se arrienda, me voy yendo a la playa. Pero cuánto querés, weón. No arriendo esta weá. Vamos, dámeme el auto, por favor. ¿Qué? Ya me la pega. Es que lo que pasa es que como iba pasando por acá, caché la weá las piezas. El arbolito. La cosa de las piezas. Una cosa de las piezas. Espérate, que el tema del arbolito, si lo pudiésemos podar la parte de arriba y yo feliz tardando la pieza al tiro. ¿Tú lo pensé? En la pega me dicen el Everrey. ¿Qué? El Everrey. Eres bien huevón de esto. No me digas Beto. ¿Cómo querés que te diga? ¿Alberto? ¿JJ? Alberto JJ Ramírez. Así me dicen en el trabajo, que puta que me respetan. Hagamos un trío, en serio. ¿Un trío de qué? Hagamos un trío. ¿Un trío de qué? Un trío, por favor. ¿Un trío de qué? ¿Un tres leches? No. Trío de persona, weón. Otra persona más, otro mino. Estoy diciendo que hagamos un trío sexual. Esa weón no se puede hacer porque a mí no me funciona. No me funciona. ¿Por qué no te funciona? Yo te pido una huevada básica, un trío. Mira. ¿Puede ser el weón que está allá atrás? ¿Y qué le digo el weón de atrás? Va, ya, está lleno de estacionamiento, estacionate ahí. Ya, pero culiado, hay uno libre ahí. Bueno, no me cabe la camioneta, tengo que estacionarle. Ábreme el portoncito. No, puta, no te cuesta nada. Estoy yendo de vacaciones, qué pedo. Bueno, estoy 5 minutos tarde, ábreme la weá, me van a retar. ¿Tú estás buscando piezas? Ah, no, yo creo que te confundiste más allá, es la hostal La Clarita que queda ahí en la vuelta. Es que lo que pasa es que la hostal La Clarita es como para una semana nomás. Yo estoy buscando residencia fija. Ah, pero más allá de, a ver, yo me estoy yendo a la playa ahora, weón. Así que no cacho qué onda. Puta, muéstrame una pieza, si no te cuesta nada. No. Anda a buscarlo. Ay, la vergüenza. Pero yo tengo que darle un beso a ese weón. Sí. Dale un besito con lengua. ¿Cómo la dar un beso con lengua? Igual me calienta. No me gusta. Igual me calienta. Yo puedo estar un año sin sexo. ¿Qué? Yo puedo estar un año sin sexo. ¿Quieres que le vaya a hablar, weón? ¿Quieres contar qué? ¿Cómo va a pagar? ¿Te molesta una vez? ¿Contar qué todo? Flaco. Sí. Ah, perdón. Me presento. Hola, Alberto Beto JJ Ramírez. ¿Cómo? Alberto Beto JJ Ramírez. Betito, Beto, dime cómo queráis. Mucho gusto, acá Ramiro Cox, más conocido como el Coxy. El loco Coxy. Cuando tengo débito. Es que te quería molestar un segundito, si te podías acercar acá a la mesa, te presento mi señor. Hola, mucho gusto. Hola. Ramiro Cox, más conocido como el Coxy. Ah, hola Coxy. ¿Cómo? Lo que pasa es que andamos haciendo un trío. Un trío, mi señora quiere un trío. Mi señora quiere un trío y lo quiere contigo. Ya. Me la avisaba antes, pues si llevo media hora acá. No hago ese servicio, no me dedico a eso, me estoy yendo a la playa. Pero ¿qué te tenís lleno de espacio, bueno, abre sí, los correos. Si no soy Uber, no soy nada de eso, weón. Puta, no te cuesta nada, ¿cuánto querís? Pero weón, si yo no soy Uber, ¿por qué te voy a llevar a la pega? Puta, no te cuesta nada, pues weón, tenés gente en todos los puestos vacíos. Si no arriendo piezas, weón. Ando con el efectivo, ando con todas mis cositas acá. Tengo el chalar, tenis lavadora. Weón, no arriendo piezas. Bueno, a mano, no hay problema si yo tengo. Weón, vivo con mi familia y mi hija, viven ahí. Perfecto, si tenés problemas. Esa pieza está ocupada por mi hija, no la arriendo. Usted está con la aplicación también, yo me senté acá con la aplicación. No, no, no. Ya, pero tres piezas, tío. Sí, un weón, de verdad, nomás. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. Yo también estaba buscando trigo. No, nosotros andábamos en esa weón. Yo no entiendo en qué weón andaba mi señora, pero. ¿Pero tú estás buscando pero, trigo? En eso estamos. Nosotros estamos pasando por un mal momento. Entonces, ahora yo dije para activar la llama un trigo. Qué rico. Tengo experiencia en trío. ¿Hace cuánto tiempo haces trío? También he hecho partusa, que no es orgía, partusa. ¿Qué es partusa? ¿Sabes lo que es partusa? Partusa es como carrete, desnudo, sacando hielo, sirviendo la cola. Ya, pero ábrete. Pero ábrete. No me quedes esa guata. Por mi parte, yo muy limpio, todo muy clean. Ah, pero tú así como trío en el día.
Disculpa, nerviosismo. El nerviosismo del trío siempre convoca un nerviosismo. Ay, rico. Sí, ese nervio es rico. Rico el nervio. ¡No te aguanta nada! ¡No te van a sacar un parte! ¡Ya encontré! ¡Cálmate, cálmate! ¡Tú se abres el portoncito! ¡Es que no arriendo la weá! ¡Cuántos vacíos! ¡Tírame para allá! Pero es que acabo de llegar acá. General Velázquez, con la Alameda no te cuesta nada. Pero la al agua, ¿puedo dar el agua? ¿Te lo puedo yo? No, weón, si no, no estoy buscando. Papá jardinero, mamá no jardinero, hago ese negocio. Jardinero. No arriendo piezas. No te preocupes, si el tema de la higiene. Tú lo dices por el tema de la higiene. Weón, limpiecito, hago la cama todos los días. Yo no he dicho nada de tu higiene, weón, que me metí en tu higiene. Lo primero es que hay que ver las bases del trío, ¿cómo lo quieren hacer ustedes? Ya, pero a mí me preocupa la TS. ¿Qué es eso? ¿La qué? TS, les dice. ¿Qué es la TS? Infecciones. Ah, transmisión sexual. Esa. Sí, relájese. No se abre porque es de región. Es de región y le cuesta. Mi amor. Ay, pero mira. Mi pareja, ¿cómo estás, mi amor? Hola, ¿qué tal? Carla Constant. Carlita Constant. Oye, ¿y tú también haces trío? Preguntándole que somos más de cuarteto, pero... Pero yo no estoy entendiendo, porque primero éramos tres. Sí. Primero éramos dos. Sí, ahora pero somos tres, ahora somos cuatro. Pero no viejo, 2020, qué onda. Claro, sí. Viejo, en la terraza del trío. ¿Qué querés que haga? Que soy pesado, pero si no, hábleme el portero. Déjame traer. ¿Cuánto querés? No arriendo la weá, ¿cómo te lo explico? Puta, me estoy yendo a la plaza. Cuidado, pesado. Está lleno de taxi, pide tu taxi. Pero llévame, tenía el auto parado acá. Con el olor a pie. No tengo olor a pie, weón. ¿Qué olor a pie? Weón, me lavo todos los días mi ropa, la lavo a mano, si no tenía la hora. Perfecto. Yo no arriendo. Muéstrame la pieza. Weón, no arriendo la weá. Puta, me tengo que ir a la plaza. Puta, estoy cargado también, porque la tiro para adentro, me va a tomar un café. No, no te preocupes, si no. Ey, ey. Pareja que tuvimos invitado, increíble. ¿Y dónde fue eso? En el Tabo, nos fuimos al Tabo. Pero no te emocionaste. En el Tabo. Sí, playa. Nosotros vamos a Calera Tango. Ya, Calera. Es que mi familia es de Calera Tango. Ya, hombre, nada. ¿Cuántas posiciones hacen ustedes más o menos en el... Kama Sutra completo. Kama Sutra completo. Nosotros podríamos hacer algo nuevo, prefiero que sea en la casa ustedes. Porque la casa nuestra ya mucho tiempo, ya. Es dos para dos, todos contra todos. Hay que sentar las bases. Puede ser el auto. ¿Tenía auto? Tengo auto. Puede ser en el auto, lo han intentado en el auto. Que tienen auto chico, mejor aún. Pero si soy Uber en el auto también. Yo podría la próxima semana después del almuerzo. Pero la wea puede ser ahora ya. No quiero después del almuerzo porque se me puede devolver la comida. Lo que pasa es que tiene reflujo. Tranquilo, conche tu madre. ¿Por qué me tratáis así, weón? Pon el portón, weón. Métete el estacionamiento en la raja, weón. Pero weón, no. Estáis tú acá, está el auto de acá. No me dedico. Tenís lleno de puesto, puta. No me dedico a arrendarle el auto. Muéstrame una pieza, si no te cuesta nada. No arriendo la si no pieza, te cuesta weón. Nada, mostrarme la cagada de pieza con baño, sin baño, da lo mismo. Pero si no la arriendo, weón. Estamos aquí afuera, mierda. No quiero vivir con nadie, vivo yo y mi señora apenas, weón. Que nos estamos separando y la niñita. Este es bueno, así de. ¿Hay que hacerse algún tipo de lavado? Sí, una enema. En la ducha, como lavarse como en la parte íntima. Es que a él le encanta, por eso se ríe. No, antes que lavar el hoyo. Pero si yo me lavo el hoyo siempre, pero así. Espérate, ¿y antes? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero si todos nos van a penetrar, a mí la van a penetrar, a ella la van a penetrar, a él. Todos nos vamos a penetrar aquí. Todos. Y no solo una vez. Bueno, pero después del miércoles, después del almuerzo, bueno. Yo me voy a penetrar tú. Bueno, si te molesta, no, claro. Pero bueno, también puedo ser yo. Venden una cosa que te la ponía en la rodilla y tiene un pito. Y... ¿Cuántas metidas de lengua hacen? Metidas de lengua en el ano se hacen 20. Ah, pero son si reales. Sí, no, claro. Y si la moda de chupar poto no es por nada, o sea... Pero que digo, una cosa es chupar poto y la otra es la lengua en el ano. ¿La lengua en el ano real? Sí, claro. Es tuya. Esa es la real. Igual. Ah, perdón, no sé. Tengo estacionado el vehículo. Tengo a mi niña adentro, weón. Que hable de la ventana. Puta, el culiado. Llegamos para allá para estacionar central. Yo, mi señora, mi esposa y mis hijos. No, ¿qué es lo que te pasa? Ven afuera si querís. Vamos a tener un weón meando ahí, si no es una hostal. Pero si no me quieres prestar el baño, si no te va al baño. Está más allá, weón. Si un problema con el baño, no tengo problema. Meo en la calle si querís. Weón, tengo que ir a la playa. Métete a la casa en la raja, weón. Igual a mí me parece. A mí también me encanta. ¿Te gusta, viste? Me encanta. Pero si me dicen ustedes lengua en el ano, yo sé dar la lengua en el ano. Yo tengo el problema. Yo quiero ser el lengua en el ano. Yo quiero ser el ano en la lengua. Yo quiero que me chupen la teta. Harto. Yo no estoy chupando teta, aviso. ¿No chupáis teta? No. ¿Tú chupáis teta? Yo chupo teta. Feliz, yo te chupo teta todo el media hora chupo de teta. Entonces, fijémonos los roles, yo chupo ano. ¿Chupayano? O sea, yo quiero que me chupen a mí, Carla Constant me chupa la teta. Ya, pero yo no voy a chupar. Pero los dos se lo chupan.
Ya, lo no puede ser como un 69 inverso, claro. Que en vez de chupar adelante, chupar antes. O no chupar, pues yo no tengo problema en tu paralelo. Vida, chupar antes. ¿Tú tenés problema con eso? No, yo no tengo, estoy depilado. Me puedo depilar, no estoy depilado, pero es lo único que me parece que no me no hay problema con eso. Ya, ya, no tengo problema. ¿Te molesta que te ocupe la máquina? Qué rico, está todo fluyendo mucho. ¿No crees que está fluyendo ya, mucho? Yo creo que ya. ¡No me voy a abrir! ¡A la concha de tu madre, weón! ¿Dónde está la mierda, weón? ¿Qué es lo que te pasa? Pero si necesito ir, me voy llegando tarde, me van a echar. No hay problema, weón, ya te estás lleno de auto, de taxi, de Uber. Está lleno de aflicción. Ah, seguro no querías vivir en la weá, po. Muéstrame la pizza, muéstrame la, me voy a ayudar. Me voy a echar una mano. ¿Sabes que estoy pasando la mal, weón? Mira, ¿sabes que yo venía súper complicado con esto? Quiero decirles que yo venía súper complicado con esto. Pero después de que me dicen el de chupanano, es para mí otra cosa. Es que cambia, otra cosa. Otra cosa, la weá, la chupada de ano. ¿Vamos el ano ahora? Muéstrame el ano. Muéstrame el ano. Pero te puedo mostrar mi ano primero. No, yo te lo muestro primero. Muéstraselo tú el ano, que es como... Pero te puedo, ¿yo puedo probar? No, porque estamos en otro contexto. ¿No? Ah, ya. Vale, sacamos parte, no tengo dónde estacionarme. Ábreme el portecito, weón. De aplicaciones, weón. Conchetumare. Está lleno de aplicaciones de auto para que vayáis. Ya, culiao, ya. Te paso una pieza, weón. Y no me voy a ir más, weón. ¿Te pago anticipado si querés? Sí, para andar. No, si no me voy a pagar anticipado, weón. Ya, 250 mil la peso sin baño. Te mandan 200. No, 200 y te pago el árbol, culiao, yo. Es que por esta vez no más, weón. Es un poquito. Y es súper buena la pieza. Y es la pieza de la raja, weón. Perfecto. Weón tiene todo, tiene DirecTV y toda la weón. Vamos a sacar la niña, la tiraron por la pieza acá y yo quedo en la grandecita, yo. Feliz. ¿Cómo lo veis? Perfecto. Mi amor, mira, ven. ¿Qué? Mira, yo también quiero ver. Estamos listos. No, está súper. Uy, qué rico, ¿no? Salió y cuando sale, sale. Gracias. ¿En qué nos vamos? ¿Anda en auto? Ando en un maruki. Vamos ahora. ¿Sabes qué? Lo vi y dije, no, esto hay que hacerlo ahora. Es que tengo un problema estomacal. Y de repente en vez de orinar, por el pene. Yo orino por el ano, ¿te molesta? No te preocupes, los fluidos, todo eso va a quedar en la alfombra. Ahora dime una cosa bien dicha. ¿Cómo te dejáis esa barba? 15 lucas. 15 lucas por la noche, no te cuesta nada, weón. Es que me estoy... Tomis... Ya, weón, ya. Ábrelo al tiro. ¡No por qué estacionamiento! ¡Estaciones de auto! ¿Por qué me pegáis? ¿Qué? Ya, puta weón. Son 5 minutos, no te cuesta nada, weón, si no está pasando la micro. Ya, súbete, weón, no, súbete. Weón. Gracias, papito. Ábreme. ¿Cómo me subo? La mala la chapa. Ya, si no querés llevar, no llevé. Si no me querés llevar, no me llevé. La mala la chapa, weón. No se puede coger así, weón. Pide un Uber entonces, weón.